Esto es una cosa de... Bueno, buenos días a todos. Estamos aquí otra vez presentando el evento de este fin de semana del día 6, la media maratón, que la verdad es que nos hace mucha ilusión porque entendemos este evento como un evento de ciudad. Nos hace especial ilusión presentarlo este año por las cifras récord de participación. Nos acercamos a cifras del 2016 con 3.780 inscritos, así que eso es una gran noticia y creo que una de las mejores para poner en valor lo que representa la media maratón en Zaragoza, ¿no? Lo primero que quiero hacer es agradecer a los patrocinadores el apoyo incondicional que siempre han mostrado hacia este evento, hacia la ciudad, y que obviamente sin ellos sería imposible pues realizarlos. Así que desde aquí, gracias a Scott Running, a Ibercaja, por supuesto, por ayudarnos y por colaborar con el ayuntamiento en tantos eventos. A Frutos Secos El Rincón, que también colabora, a Powerade, al Balco y al Mercado Central. Dicho esto, las cifras, como os remarco, son muy importantes, cifras récord. Hablamos de que no llegamos a estas cifras desde 2016 y contando el año de parón de COVID, pues cobran mucha más importancia. En media maratón, hablamos de un 21% de inscripciones de mujeres, lo cual también nos alegra. Pero no nos. Bueno, pues lo que queremos es ir aumentando, obviamente, ese porcentaje año a año, pero sí que queremos remarcar que en la 5K hay un 56% de inscripciones de mujeres y un 44% de hombres. Así que la potenciación del deporte femenino y de la actividad deportiva en las mujeres para nosotros es muy importante. Como sabéis, siempre os hablo de ese porcentaje de abandono del deporte en edad adolescente. Así que estos números yo creo que suponen una muy buena noticia. Pero sobre todo, pues en eso, ¿no? En un evento como la media maratón, que viene de sufrir un parón en seco con el COVID, que volvamos y volvamos con esta fuerza, pues para la ciudad es muy importante. Así que os dejo con Fernando Arcega, que os va a explicar un poco. Bueno, pues remarcar que este patrocinio se encuadra dentro de lo que son trofeos Ibercaja Ciudad de Zaragoza, como hemos venido presentando en otras ocasiones, y para nosotros tiene una especial relevancia precisamente lo que decía Cristina, ¿no? Que es una vuelta a la normalidad el ver que se están realizando todos estos acontecimientos ya en condiciones más o menos como se venían realizando, que ya es un éxito. Estamos viendo entre las pruebas que después de una pandemia tan severa, el volver a coger el hilo de aquello que se estaba organizando antes de que se produjese esto, pues ha sido un tanto difícil, ¿no? Pero en este caso no. En este caso la verdad es que los trofeos Ibercaja Ciudad de Zaragoza están yendo por muy buen camino y eso sin duda se debe a la organización municipal, por supuestísimo, que son los que nos dejan hacer el camino juntos. Y a los diferentes organizadores de los diferentes torneos, trofeos, que también se esmeran en que esa normalidad vuelva lo antes posible. Este es el caso de los organizadores con los que tenemos relación desde hace muchísimos años. Y por Ibercaja solo nos resta agradecer que el ayuntamiento nos deje estar a su lado en uno de los programas que entendemos más importantes de política deportiva. Esperemos que estemos muchos años y bueno, y todo esto también, pues ya sabéis que tiene un componente de retorno. Nosotros somos patrocinio, nosotros no somos mecenazgo. En función de cuánto podamos retornar en vuestros medios de comunicación, pues más refuerza nuestro posicionamiento como patrocinadores, ¿no? No es que os haga un ruego ni una petición, os impongo que no, es broma. Pero al final el patrocinio depende de esto, ¿no? Perdonad que hable un paréntesis, hace poco estuve en unas jornadas relacionadas entre mecenazgo y patrocinio. Bueno, pues ahora hablamos de lo que es patrocinio, ¿no? Y nada más. Gracias sobre todo por hacer ese acompañamiento que decía y invitarnos a esta rueda de prensa. O sea, le damos la palabra a Carmen Aparicio de Scott Running. Buenos días a todos. Bueno, como representante de Scott Running España, tengo que decir que es un verdadero orgullo
para nosotros poder entrar a formar parte de este pedazo proyecto como partner técnico oficial, nada más y nada menos, de una prueba de renombre y con una trayectoria tan consolidada y, bueno, en definitiva, con más de 20 años de experiencia, ¿no? Como es la Media Maratón de Zaragoza. Es un placer poder estar presente en una carrera popular que cuenta con un gran apoyo a nivel local y además el hecho de poder hacerlo efectivamente en casa es algo que nos hace pues, especial ilusión, ¿no? Además que somos de aquí, pues nos encanta. Con nuestra entrada, en definitiva, como patrocinador oficial, queremos reforzar desde el punto de vista de la marca nuestra apuesta por el running. Vamos paso a paso y no podíamos dejar de apoyar una prueba pues, efectivamente con tanto potencial en un entorno increíble como es nuestra ciudad, la ciudad de Zaragoza, además con esa pedazo llegada a meta como colofón de la prueba, que todos los corredores van a tener la oportunidad de ser recibidos en la Plaza del Pilar. Y bueno, y con una organización de gran nivel que tiene, en la que confiamos plenamente y que cuenta con una sobrada trayectoria en la preparación de este tipo de pruebas, ¿no? Así que, bueno, por nuestra parte, recalcar que esta es nuestra oportunidad para impulsar el running a nivel local y, en definitiva, a nivel nacional, porque todo suma. Y poder hacerlo en un entorno increíble que es efectivamente la ciudad de Zaragoza. Muchas gracias. Sí, antes de pasarle la palabra a David, quería remarcar que no lo he dicho antes, el agradecimiento hacia el cuerpo del voluntariado por Zaragoza, que nos va a ayudar y estará presente en los 4 puntos de avituallamiento durante la carrera, así como en la salida y en la meta. Ese trabajo creo que es importante remarcarlo y desde aquí agradecer al voluntariado del ayuntamiento el que sirva de soporte también para la carrera. Así que David, director técnico de la carrera, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Cristina. Bueno, no tenemos media maratón desde el año 2019, o sea que llevamos 2 años sin media y la verdad es que es una gran noticia que podamos volver a disfrutarle este domingo. Lo primero que quiero hacer es agradecer a Cristina y a toda Zaragoza Deporte Municipal su implicación, su apoyo, por supuesto a Ibercaja, que llevamos un montón de años trabajando con ellos. Muchas gracias. Y también pues a la nueva incorporación de este año, a Scott. Muchísimas gracias. Ojalá hagamos un proyecto conjunto en el que dentro de unos años estéis muy contentos de haber entrado también, porque creemos que la media maratón tiene ese potencial que las propias inscripciones lo están demostrando. O sea, este año, pues bueno, se están recuperando las carreras en todo el resto de España. Sin embargo, bueno, las carreras de larga distancia le está costando un poquito llegar a las cifras de inscritos que tenían antes de la pandemia. Sin embargo, no es el caso de la media maratón. Casi podemos decir hoy que ya tendremos récord de inscritos. Estamos a 10 personas del récord de inscritos. Si no lo tenemos, nos inscribimos todos nosotros y ya está. Pero vamos, se cierran las inscripciones el miércoles. Yo creo que lo vamos a conseguir seguro. Y bueno, pues eso habla de las ganas que hay de la media maratón en Zaragoza y de que se vaya recuperando esto. Pero bueno, el tener el récord, la verdad es que a nosotros nos ha sorprendido y es una gran noticia. Técnicamente, la media maratón repite el último circuito que hicimos, el de 2019, un circuito a 2 vueltas, que permite pasar 2 veces por la Plaza del Pilar, donde habrá más ambiente y es lo que más le gusta a la gente. Y, lógicamente, la meta en la Plaza del Pilar, que eso no lo podemos perder, eso es maravilloso y es lo que más le gusta a todos los corredores y corredoras que nos van a acompañar. Como novedad este año, tenemos el 5K, que es una prueba que hemos lanzado este año para animar a la gente a que participe en una prueba mucho más accesible, aprovechando el despliegue que tenemos en la media maratón, la meta en la Plaza del Pilar, todos los servicios que damos, mucha gente que igual nos está planteando correr, apuntarse a una carrera, tener una carrera mucho más fácil, y creemos que aunque la cifra de inscripción pues, va a estar entre los 400 y los 500 personas, que para un 5K suele ser lo habitual, el que tenga más participación femenina que masculina realmente es una gran noticia, porque es la primera vez que en una carrera nuestra llevamos desde 2006 organizando la media, 2007 el maratón, la primera vez que en una prueba vamos a tener más participación femenina que masculina. Por otro lado, pues bueno, en aras de la sostenibilidad vamos a reforzar el número de contenedores de reciclaje, vamos a tener un equipo específico que se va a encargar de eso y de que se recicle prácticamente todos los materiales que utilizamos en la prueba. Y en la media maratón, por primera vez también, y gracias a Loalco, uno de los colaboradores, parte de los vehículos industriales van a ser eléctricos.
todo lo que son las furgonetas de puntos kilométricos, de conos y, bueno, los camiones de gran tonelaje no puede ser porque todavía no hay. Pero vamos, todo lo que es pequeño tonelaje va a ser eléctrico. Por otro lado, unos pequeños datos de inscripciones. Tenemos el 74% de inscritos en la media maratón de Zaragoza, que son de Zaragoza. Y ese dato está muy bien porque quiere decir que hay casi un 26% que vienen de fuera de la provincia, que son casi 1.000 personas, de los cuales 172 son de Huesca, lógicamente, que son vecinos, pero tenemos 157 de Madrid, 131 de Barcelona, 80 de Teruel, 58 de Valencia, grupos de Euskadi, de la Comunidad Valenciana, de tal. Total, calculamos que habrá unas 2.500 personas acompañándonos entre corredores y acompañantes de esos corredores, con el impacto que tiene para el turismo de la ciudad y para el comercio, en fin. Creemos que es un dato importante. El 5K, pues estaremos sobre los 450. Aquí sí que la inmensa mayoría son corredores, corredoras y corredores locales. El fin de las inscripciones de las dos pruebas será este próximo miércoles día 2 a las 24 horas, a las 23:59. La recogida de dorsales será en el Palacio de Deportes, en la calle de Condes de Aragón 5, el sábado 5 de 10 a 14 y 16 a 20 horas. Por primera vez no vamos a pedir, porque Sanidad nos ha aprobado el protocolo, lógicamente tenemos el protocolo COVID, todo lo que se va a hacer, pero no se va a pedir certificado COVID para recoger el dorsal. Sí que, lógicamente, será cubierto, se exigirá que se vaya con mascarilla, respetaremos el aforo de la instalación y la distancia social, pero no se pide certificado ni de vacunación, ni certificado ni pasaporte. Para recoger el DNI, pues lo pueden hacer con su DNI o con el certificado de la inscripción, o si lo recogen en nombre de otra persona, con una foto del DNI de esa persona en su móvil, también lo podrán recoger. Los horarios de las carreras. El 5K lo sacamos un cuarto de hora antes que la media maratón. ¿Vale? El 5K sale a las 8:45 de la mañana, la media maratón sale a las 9. La razón de esto es porque tenemos que integrar el circuito del 5K dentro del circuito de la media, y bueno, es la manera de conseguir que dos carreras funcionando a la vez, cabeza y cola, no se toquen, en fin, es un poco complicadete. Por eso lo hemos tenido que sacar un cuarto de hora antes. Recomendamos llevar la mascarilla hasta pasar por debajo del arco de salida. Hemos ampliado también los cajones de salida para que no tengan que estar tan apretados y haya un poquito más de distancia. Pero bueno, si tienen la mascarilla antes de pasar por el arco, mejor. Luego, cuando lleguen a meta, pues se la vuelven a poner. Pues mejor también, son recomendaciones, no son obligaciones, porque no nos lo exige así Sanidad. Los vestuarios, como siempre, están en el Tenerías, en el pabellón deportivo de Tenerías, vestuarios, guardarropas, duchas. Y también recomendamos que para acceder al día de la prueba, pues que todos los que puedan que vengan en transporte público, porque sí que estarán abiertos los parkings de aquí abajo, pero bueno, se pueden acercar en tranvía, que tiene parada en murallas romanas, en autobús, pues mucho mejor. Poco más, a todos los zaragozanos y zaragozanas que no se inscriban a la prueba, sí que les animamos a salir a verla y animar, que es muy bonito, es muy emocionante que se acerquen a la plaza, ahora que ya hay menos restricciones y podrán estar aquí con todos nosotros. Parece que nos va a hacer un buen día, no parece que va a hacer mucho viento, no parece que va a llover, así que puede ser una bonita fiesta para recuperar la media maratón después de 2 años sin tenerla. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Muy bien. Pues animamos a todo el mundo que en estos días que queda inscripciones se anime, porque estamos a 10 personas del récord y yo creo que si no pasa nada raro vamos a llegar, así que último empujón para esas inscripciones. No sé si hay preguntas. Sí, quería saber, ¿la mascarilla solo va a ser obligatoria en la salida y luego en la llegada a meta? Obligatoria no es. Es recomendable. En el protocolo que nos ha aprobado Sanidad, no tenemos que obligar a la mascarilla ni antes de la salida ni después. Lo recomendamos nosotros como organización, porque al final nos vamos a juntar 4.000 personas en la salida. Y bueno, pues no cuesta nada llevar la mascarilla. Cuando pasas por debajo del arco de meta, te la quitas y te la vuelves a poner aquí. Pero son recomendaciones, no son obligaciones. Sí que es obligatorio la mascarilla al recoger el dorsal, eso sí. Pues gracias. Gracias.